Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí transmitiéndoles desde la cueva. Bueno, paso a saludarlos y a hacerles una pequeña reseña del diorama de Rhino vs. Spider-Man, contarles un poquito sobre las características que tiene la pieza. Entonces, bueno, les voy a ir mostrando pieza por pieza. Les voy contando, este diorama está en escala 1:10. Así que se ve grande el Rhino, pero realmente no es tan grande. Entonces, bueno, aquí está la base. Son 50 piezas que salen numeradas. Aquí podemos ver que esta es la número 5 de 50. Aquí pueden apreciarlo un poco mejor. Las grietas. El andén es este, el tubo, el agua y el óxido. Luego esa base va acompañada de este pequeñito hidrante que ven acá. Toda esa escala y con su respectivo imán. Bastante resistentes esos imanes. Lo pueden girar y lo pueden poner en la forma que quieran. Luego viene nuestro pequeño Rhino. Aquí lo pueden apreciar mejor. Esta pieza, la base y el hidrante son en resina poliéster. Sí, este no tiene imán acá, pero él encaja perfectamente en la base y no se mueve. La pueden apreciar un poco. Ahora viene la otra pieza que es el Spider-Man. Entonces el poste con su óxido también. El poste es verde con visos azules. Visos negros, perdón. Verde con negro. Pero realmente no se alcanza a apreciar el color acá. Aquí pueden ver el Spider-Man. No sé si alcanzan a apreciar, bueno, pero si tiene sombras hechas con el aerógrafo, es pintado a mano. O sea, lleva acrílico, lleva aerógrafo. También tiene el imán en esta parte. Y él encaja ahí perfectamente también. Simplemente lo guían y él entra ahí solo y se sostiene. Entonces, esta pieza, este diorama mide de alto desde la base hasta la punta del dedo. Tiene 42 centímetros de ancho, o sea, lo que vendría a ser el desde el tubo pues hasta donde sale la pierna del Spider-Man, sabiéndolo de frente sería más o menos esto. Mide 22 centímetros de ancho. Y de fondo, o sea, de acá hasta la punta del pie, mide 32, entonces 42 por 22 por 32. El Spider-Man sí está hecho en resina de poliuretano, así que es muy resistente, es flexible, es resistente a los impactos. Obviamente la idea no es que se caiga, igual pues ahí pueden ver. No se va a caer.
Y luego vienen estas dos piezas, que son la señalización del poste. La verde es Wall Street y One Way, una sola dirección, que pues ya el cliente con, como le digan en su país, aquí en Medellín le dicen pega loca, aquí consiguen esto, ¿sí? Super Bonder, Pegadit, la gotita, como le dicen en Argentina, igual. Y lo que hacen ya es pegarlo acá. No lo entrego armado con esto porque muy seguramente en la caja pues se van a despegar, no se van a romper, pero se van a despegar. Pero pues ya esto es básicamente todo el diorama. Les voy a hacer un acercamiento. Aquí está, para que lo puedan observar mejor. Son 50 piezas. Ya se vendieron 10, 11. Que pues ya hay que entregar. Salen tandas de 5. Estas son las primeras 5. Esta semana espero alcanzar a sacar las otras 5. Y ahí vamos. Yo me quedo con el registro de qué persona tiene qué número. Y pues ya, espero que se animen a adquirirlo. Entonces, pues nada, el oso se despide desde la cueva. Un abrazo de oso para todos y nada, nos vemos en el próximo diorama.